Muy buenas noches y bienvenidos de nuevo a un capítulo de este canal YouTube que, como ya sabéis, cuando tiene su edición los domingos, pues se titula Domingo Criminal y normalmente pues tratamos algún caso que sea especialmente interesante, alguna personalidad criminal que sea especialmente llamativa, etc. Bueno, daros la bienvenida a todos, como siempre hago, a todos nuestros incondicionales, a las moderadoras del canal que ya estarán por ahí, Esther y Carlota, efectivamente veo que están. Bueno, veo a muchos de nuestros seguidores incondicionales. Ya hay 40 personas conectadas en directo. Está Disidente José, veo que está Sergio, está Elisa. Gazpacha, por supuesto. Bueno, veo que estáis todos. Antonio Terrones, está Lorena, Inma. Vale, estupendo. Bueno, contento de que estéis todos aquí. Ya sabéis que la semana pasada fue un poco menos cargada, digamos, de contenido. Porque sabéis que bueno, tuve un viaje de una semana por cuestiones básicamente laborales. Sabéis que estuve en un homenaje a los desaparecidos que organizaba la asociación UCAS Arrate, ¿vale? En la provincia de Burgos. Coincidí allí con Manu Jiménez, con algunos amigos más. Y la verdad que fue una experiencia muy interesante de la que me gustaría hablaros más adelante. De hecho, creo que durante esta semana seguramente haré algunos stories de Instagram o algún TikTok hablando del tema de los desaparecidos, porque cuando toqué el asunto en el programa de Iker Jiménez tampoco me dio tiempo de comentarlo todo. Estaba mirando porque, de hecho, tengo unas notas que lleva el programa aquí y sobre cómo mejorar un poco todo lo que es la cuestión de los desaparecidos en España, ¿vale? Entonces, me gustaría dedicar un programa a hablar de este tema, aparte de otro tipo de contenidos que tendréis disponibles en otras redes sociales. ¿Qué más comentaros? Pues básicamente eso. A dos semanas ya de iniciar el proyecto de Criminología en Movimiento, ya estuve por Madrid viendo la moto en la que voy a iniciar toda la aventura. Bueno, prácticamente está casi todo listo, así que os informaré de la fecha exacta, pero posiblemente sea el día, vamos a ver, posiblemente empiece el día 17, si no me falla la memoria. Vale, el día 17 yo creo que ya estaré ya en la península y empezaremos esa semana a emitir los programas especiales que serán solo de ese ciclo de Criminología en Movimiento. Os comentaré si hay alguna variación en la programación habitual de este canal y del canal de Twitch para un poco no sobrecargar tampoco el tema de las redes sociales. Bueno, me dejo de tanta historia y tanto rollo y os presento a la invitada de hoy. ¿Sabéis que vamos a tener con nosotros a una buena amiga de este canal, Carmen Pérez? Ya sabéis que fue la que presentó las jornadas que hicimos, las primeras jornadas de Crónica Negra de Tenerife. Ayer subí a mi canal YouTube el vídeo de la conferencia que me tocó dar a mí. Manu tiene subido en su canal también, por cierto, aprovecho para comentároslo, la conferencia que dio él para hablar de la personalidad de Ricard y el caso Alcácer. Y bueno, en estos días seguiremos subiendo algunas de las otras conferencias que fueron todas, la verdad, que muy interesantes y creo que os van a gustar mucho. Bueno, pues ahí fue donde tuvimos la prueba de fuego, de conocer a Carmen y yo la comprometí para que viniera a este canal y nos explicara un caso, ¿no? Luego ella os lo contará, pero también concretamente tiene un podcast muy interesante que os recomiendo, ¿vale? Que se llama Tal Como Somos. Os pongo ya el link en el chat. Vamos a ver. ¿De acuerdo? Os lo volveré a poner después. Pero os aconsejo que os paséis por ahí porque tiene temas bastante interesantes y bueno, ha sido un poco comprometerla porque a ella el tema de la imagen visual no le gusta tanto, le gusta más el mundo del audio, digamos, y por eso la encontraréis con mucha más facilidad en iVoox. Bueno, buenas noches y bienvenidas, Carmen. Buenas noches, Félix. Gracias por la presentación. Es un placer estar por aquí. Como bien dice, para mí es algo nuevo, no estoy acostumbrada. Para mí me siento más cómoda en la radio, ¿no? O en el podcast, pero bueno, que no podía faltar, y más con un caso tan interesante como el que tenemos hoy. Vamos a hablar de la chica del Vaticano. Yo no he querido sumergirme en profundizar sobre el tema. Sé que en su momento me comentaste que creo que hay algún documental en Netflix, en fin, creo que hay bastante material por ahí, ¿no?
Y he visto que no. Afortunadamente hay todavía bastante material, sigue saliendo información. Bueno, aprovecho también y saludo a todos tus telespectadores, ¿no? Estoy acostumbrada a decir a oyentes, pero bueno, que Vamos a los darle un saludo. follower. Y a ver qué pasa, ¿no? Como comentábamos, esperemos que salga todo bien. Mi intención es dar a conocer este caso, que como decía, afortunadamente sigue siendo protagonista todavía a día de hoy. Se suele decir que no hay que olvidar, ¿no? Hay que recordar para que casos como este no pasen desapercibidos y hay una familia detrás que todavía busca a una hermana y una hija. Vale. Hablamos de Manuela Orlandi. Eso te iba a decir. Emanuela Orlandi, más conocida como la chica del Vaticano. Bueno, lo primero, antes de que nos hables del tema, a mí me gusta siempre preguntarle al invitado por qué concretamente escogiste este tema. Mira, casualmente estuve mirando, ya lo sabes, ¿no? Casos de asesinatos así con lo paranormal y fue comentarme el caso y como que se me iluminó la bombilla y parece cosas de, no sé, del destino, no me gusta decirlo porque quizás suena un poco exagerado, pero sí que ya había tratado este tema o quise tratar este tema en enero. Incluso intenté ponerme en contacto con su hermano, con Pietro Orlandi, y no tuve respuesta, como bien me aconsejaste, quizás es mejor escribirle en italiano. Y fue comentármelo y decir, oye, pues a lo mejor debería tratar este tema porque si tanto insiste, ¿no? O como que me lleva a tratarlo por algo será. Y empecé a investigar, miré el documental que se estrenó el año pasado. Y me pareció un tema que ya verán que es bastante denso, ¿no? Hay un montón de ramificaciones, un montón de teorías y que seguro que después de mostrarlas o comentarlas, todos sacarán sus propias conclusiones. Lo que sí que está claro es que este caso en sí siempre lleva al Vaticano, ¿no? Vamos a llamarlo el pequeño Alcázar del Vaticano, porque parece que es uno de esos casos, como tú dices, destinados a que siempre haya mil teorías con respecto a saber qué fue lo que ocurrió, ¿no? ¿Qué fue lo que le pasó a esta joven? A esta joven que, bueno, que ya son muchísimos años, pero gracias a que su hermano no olvida, sigue todavía tratándose, se siguen con las investigaciones y, bueno, y también creo que ha sido muy importante ese documental, que seguramente hay personas que de esos años se acordaban del caso, pero personas como en mi caso, ¿no? Que hasta que no mencionaron el documental que se iba a estrenar, pues desconocías lo de la chica del Vaticano. No sabía, Okay. no había escuchado hablar de Manuel Orlandi. Venga, pues vamos allá con estas diapositivas que nos has preparado. Empezamos. Bueno, pues aquí vemos a Manuel Orlandi. Decir que ella pues, le encanta, era una chica pues, con muchas inquietudes, sobre todo relacionada con el tema de la música. No era una chica normal porque ella vivía en la ciudad del Vaticano. Es decir, todos conocemos que, bueno, que tiene su propia policía, su padre trabajaba en el Vaticano. Y el día que desapareció fue un día que se dirigía a una clase de música fuera del Vaticano. Fue un 22 de junio de 1983 y ahí empezó todo. Creo que su hermano, bueno, antes me gustaría decir que vamos a tratar este hecho, este caso, con mucho respeto, por supuesto, ¿no? Con todas las informaciones que tenemos o que hemos podido conseguir. Y que se fue tranquilamente a su casa de música, no se sospechaba nada. Y creo que su hermano Pietro Orlandi insiste en localizarla porque siempre le quedará ese remordimiento. Porque justo el día en que ella iba a su casa de música le pidió en distintas ocasiones que por favor la acompañara. Y él no la acompañó ese día. Y es como que le queda esa pena siempre, ¿no? Que quizás a lo mejor si lo hubiera acompañado, pues el desenlace no hubiera sido este, ¿no? Era un día normal entre semana, por Era la un día mañana, por normal, es la verdad que ese día coincidía con con algo que tenía que ver con el Vaticano, ¿no? Una visita que hacía Juan Pablo II a Polonia y demás. Era un día muy caluroso, lo recuerda como un día muy caluroso, un junio con mucha humedad, y él quizás pues, que, por ese motivo pues, prefirió quedarse en casa. Ella se dirigía a su clase, sé que tenía que ensayar porque tenía un evento importante y así fue. Así fue, fue a su clase y después que pasaron las horas, recibieron una llamada en casa. Y ahí empieza ya la cosa un poco rara, ¿no? Suena el teléfono y lo coge una de sus hermanas. Ellos eran cuatro hermanos
tres hermanas y el hermano Pietro, y lo coge una de las hermanas, esa llamada. Entonces, es un poco raro porque cuando ella lo coge lo ve como normal, pero después, claro, ahí empezaron como las sospechas. En la llamada, Emanuela lo que dice es que se le dirigió un hombre que le había ofrecido trabajar en Avon, que le iba a pagar ¿Trabajar en dónde? en Avon, en la de los cosméticos, Ah, vale. y que le iba a pagar mucho dinero simplemente pues, por vender productos de belleza. Entonces la hermana, pues bueno, no lo vio como nada raro. De hecho, habían quedado con la hermana pequeña en las puertas del Vaticano sobre las 7:30 aproximadamente. Vale, pero la que llama es Manuela, o sea, Manuela. Llama a Manuela y le cuenta a una de sus hermanas que Sí. se le dirige un hombre y le dice que si le gustaría o quiere vender productos de Avon. Y llama para decir eso, para comunicar eso. Un poco extraño, ¿no? Vale, ¿y la llamada se sabe desde dónde la hace, Manuela? No, no, no se sabe de ¿La dónde la cabina? hace. ¿Si esta era desde la academia? Nada. No, fuera de la academia. La hace Vale. fuera de la academia Le llama, le dice que hay un tío que le ha ofrecido eso y la cosa queda ahí, tal y cual. queda ahí, ya está. Entonces ella, pues nada, cuelga el teléfono porque estaba estudiando y sigue estudiando. Aparte que habían quedado con su hermana a las 7:30. A ver. Entonces, pues nada, ¿qué pasa? Que llegan las 7:30 y Sí. Emanuela no aparece. Ajá. Están esperándola y al final lo que hace la hermana, dice, bueno, la más pequeña, dice, bueno, pues lo que hacemos es entonces, pues me voy para casa, que a lo mejor es que ya Manuela regresó a casa. Y cuando llega, pregunta a sus padres, mira, ya llegó Manuela, y los padres lo que le dicen que no, que Manuela no ha llegado. Entonces le parece extraño, pero bueno, digo, a lo mejor es que se entretuvo y ya llegará. ¿Qué pasa? Que sigue pasando el tiempo y que Manuela no llega. Entonces ya empiezan las preocupaciones porque todos sabemos que en el Vaticano en un momento dado se cierran las Cierra las puertas. puertas. Claro, y dice, bueno, ya son las 9:30 y que Manuela no llega. Entonces decide el padre con su hijo ir a buscarla. Llama incluso a un tío y demás y van por la zona por el Vaticano, por distintas zonas, buscando a Manuela. Llevan una foto y van preguntando y nada. Vale, una pregunta, bueno, va varias preguntas, te hago varios incisos. Vale. Bueno, primero, mencionarte que cuando quieras que cambie la diapositiva, tú me avisas y yo la cambio, ¿vale? Vale, Y perfecto. segundo, o sea, las clases ella las recibía también en el propio Vaticano, o sea, en ningún momento Las se... clases eran fuera del Vaticano. Vale, Eran eran en lo que es la propia Roma, sí, vale. efectivamente eran fuera del Vaticano, entonces ella, bueno, normal, ¿quién iba a sospechar? Era algo habitual en ella, y a ella le encantaba, ella Vale. tocaba la flauta, tocaba el piano, le encantaba la música y le tocaba uno de los ensayos. Vale. Y lo más sospechoso de ese día fue la llamada de teléfono, de que seguramente iba a trabajar para una persona que le había ofrecido trabajar con ellos para Bonn, y después, claro, había quedado con sus hermanas y no aparece. Son las 9:30 y es cuando ya empieza la preocupación en casa, porque como comenta el hermano, era raro que a esa hora ya no estuvieran todos en casa. Vale. Deciden ir a buscarla y cuando ven que no aparece, pues ya entonces empieza la preocupación y van preguntando por el Vaticano, y ya entonces, al ver que seguía y que nada, no aparecía, pues ya directamente fueron a la comisaría de policía. Vale, esta es la fotografía que utilizó la familia, ¿no? Durante el inicio de la búsqueda. Efectivamente, esa es la que muestran a la policía, y la policía lo que les dice, claro, que es demasiado pronto, que suele pasar, que ella tiene 15 años y que era frecuente que muchas adolescentes Claro. desaparecían y al día siguiente volvían a Claro, casa. Entonces, estamos hablando de los años 80 sí. y claro, donde las cosas en teoría a lo mejor no eran tan complicadas. Claro, lo que pasa es que fíjate tú, a mí me van apareciendo dudas, que yo sé que a lo mejor son dudas un poco complicadas de resolver, ¿no? Pero claro, ¿dónde se pondría la denuncia? Porque si la chica pertenecía o vivía al Vaticano, supongo que hay que ponerla en el propio organismo policial del Vaticano, que creo que es aparte, porque es la Guardia Suiza la que hace ese tipo de cosas. Pero claro, si sospechaban que había desaparecido fuera, serían los carabinieri o en la policía de allí metropolitana de Roma, ¿no? O sea, fíjate qué curioso, parece una tontería, pero No, no, el tema de la jurisdicción pero sería importante, claro. es una muy buena apreciación, ¿no? Efectivamente, ¿dónde Gracias. pondrán esa denuncia? Pues al final la denuncia no llegó esa noche.
¿no? Vale. Llegó al día Y siguiente. no se la recogieron. Bueno, espera mañana a ver qué es lo que pasa. Bueno, Claro, lo incluso que se hacía en esa época. una anécdota que cuenta la hermana es que cuando los policías dicen que quizás lo hizo para quitarle hierro al asunto o, no pre, o que no se preocupara, cuando vieron la foto de su hermana, dice, bueno, no se preocupen que tampoco es muy guapa y no creo que nadie se la haya llevado. Eso es lo que lo comenta. La verdad que Comentario poco muy afortunado del poli. desafortunado, pero es lo que le comentaron. Y nada, imagínate el panorama. Estar, sabes, porque ya más o menos sabes cómo es tu hermana y ya. Ellos están preocupados porque no es una forma habitual de proceder de Manuela. A pesar de todo, es una persona que saben que siempre está en casa, ¿no? Y cualquier ausencia, pues, lo va a comunicar. De hecho, bueno, le ofrecieron trabajo a la voz y llamó inmediatamente para comentarlo. Que yo creo que también es una de las claves, ¿no? Para mostrar un poquito el carácter de ella y que cualquier movimiento, pues, siempre lo comunicaba en casa. Al día Okay. siguiente, pues nada, ponen la denuncia. Y empiezan ellos también por su cuenta a buscar a Manuela. Publican un anuncio en el periódico y ponen su número de teléfono, el propio de su casa, ¿no? Que ahí es cuando ya empiezan pues las distintas teorías, cuando ponen ese número de teléfono y empiezan a llamar. De hecho, aparece también la policía secreta para que, y les aconseja que grabaran todas las llamadas que recibían. Pues bueno, yo si quieres podemos seguir pasando a lo mejor alguna de las imágenes. Del Allí hermano, ¿no? vemos a Pietro Orlandi, que es el que no se rinde, el que sigue buscando a su hermana. A día de hoy, pues no cesa su búsqueda, ¿no? Y él todavía tiene la esperanza, ¿no? Pues de que está viva, o por lo menos lo que busca, como dice él, es el de poder descansar, ¿no? El conseguir esa paz para él y para su familia. Imagínense tantos años, ¿no? Yo creo que Manuela, si mis cálculos no me fallan, tendría como unos 55 años ahora mismo. Así que, bueno, tú que estás acostumbrado, Félix, a tratar temas de personas desaparecidas, imagínate el tormento de esta familia, ¿no? Claro, es una página que no puedes pasar. Fíjate que hago un pequeño inciso. El sábado pasado, cuando estuvimos en el homenaje de los desaparecidos, estuve hablando con la hermana de un chico que está desaparecido en la zona de La Rioja. Pero bueno, que había evidencias de que la muerte, o sea, la desaparición era producto de un asesinato, y de hecho esa semana estaba deliberando el jurado con respecto a la persona que estaba investigada e imputada, ¿no? Porque parece ser que se encontraron vestigios genéticos, hubo un testigo que afirmó que el tipo se llevó el cadáver y tal, ¿no? Y ella, fíjate tú, o sea, ella, hasta cierto punto, el tema del juicio al tipo no era su principal preocupación. Ella lo que me decía, no, no, si a mí lo que me preocupa es que yo sigo sin saber dónde está el cuerpo de mi hermano, ¿sabes? O sea, quiero decir que aun teniendo la certeza de que habían cogido el culpable y de que había fallecido su hermano, ella aún así tenía y tiene esa espina clavada de yo necesito encontrar el cuerpo de mi hermano y necesito despedirme de él y enterrarlo, ¿sabes? Y ya está. Y, o sea, que fijaos que si en este caso que os acabo de explicar ocurre, pues imagínate en este caso, ¿no? Que es alguien que ni siquiera se sabe dónde No, está la y niña, ni qué fue lo que le aparte pasó, ni nada. que ellos, yo me imagino que todo lo que vino después no se lo esperaban, es que es de novela, es un caso Sí, que es estoy que yo tuve que intrigadísimo. A hacer ver, ahora cuando se empieza a complicar la varios historia. guiones, es que me tuve que hacer varios guiones porque digo, ¿por dónde puedo coger este caso? Porque hay muchas teorías, incluso hay alguna profecía, ¿vale? Porque se habla incluso de que, bueno, se mete el tema del atentado, ¿no? Contra Juan Pablo II, que ahora veremos que tiene también mucho que ver Vamos, vamos allá, vamos en allá. este caso. Y bueno, yo creo que una frase, ahora que me vino a la cabeza, Félix, una frase que creo que resume un poquito el caso que dice uno de los testigos, uno de los testimonios, es que esto es una lucha de poder, al fin y al cabo, ¿no? Y ahora vamos a ver el porqué. Lo que comentábamos, cogen y empiezan a recibir llamadas la familia en casa, ¿no? Ellos los van grabando y demás. Y bueno, lo típico, mira que vimos a tu hermana, que personas que al fin no la habían visto, pero bueno, que hay personas que les encanta el protagonismo. Pero había una de esas llamadas que sí que les hizo dudar. Y una de esas llamadas que decía que lo que querían. Lo que querían, eso es una de las teorías, eran que liberaran a Ali allá. ¿Y quién es Ali allá? Pues fue la persona que intentó asesinar 2 años antes a Juan Pablo II.
Famoso, Entonces, el famoso intento de asesinato, ¿no? Que le pegaron un tiro, fue o algo así, el Papa Móvil. efectivamente, pues este hombre que incluso había sido perdonado por el Papa, por Juan Pablo II en aquel entonces, incluso él renegó, él dice que no tenía nada que ver con el secuestro de Manuel Orlandi, pues habían personas que decían que incluso pusieron una fecha límite que si no liberaban a Ali allá, pues el final de Manuel Orlandi no sería un final feliz. Se basó Feliz. en esa teoría al principio, ¿no? De hecho, estaba el tema de el americano, ¿no? Porque tenía acento de, ¿no? Así como americano y demás. Sí. Y bueno, creo que si están escuchando el radio, lo El había gato dicho, quiere lo había entrar. comunicado, no El sé si se gato quiere entrar, escucha. Carmen. Sí. Se escucha, ¿no? Si no lo cambio de sitio. ¿Se Que no, escucha? no pasa nada. Como si quieres Vale. abrirlo mientras no se suba encima de la No, pantalla. no, sería imposible. Ya el gato de Manu sale en sus vídeos también. O sea, que no te preocupes. Sí, no, no, yo me lo imaginaba, ¿eh? Lo dejé, digo, bueno, no creo que vaya a hacer nada, pero no, quiere participar también. Está diciendo, yo sé dónde está Sí. Manuela, el pobre, ¿sabes? Sí, pues nada, pues se centró entonces todas las investigaciones en Ali Ayar, ¿no? A pesar de que él comentaba que no, o sea, se comentaba de que, bueno, el hermano y demás, pues angustiados, porque claro, no dependía ya de ellos, tenían que liberar a Ayar para que su hermana pudiera volver con ellos, ¿no? Y tenían esa esperanza. Esa era una de las teorías. Y aprovecho la fecha, porque en el documental lo muestra también, el intento de asesinato de Juan Pablo II fue el 13 de mayo a las 19:19. 19. ¿Qué pasó? Que eso lo utilizó Juan Pablo II. Esto es todo lo que comento, tiene que ver, para que vean la historia cómo es. Decía que era, qué casualidad, que el 13 de mayo de 1917 fue cuando los tres pastores, estos niños, vieron a la Virgen de Fátima. Vale. Y en esa profecía decía que tenía que conseguir, pues, el tema de canonizar a los rusos y demás, toda esa historia. Y todo esto tiene que Sí, ver. ah, luego, claro, en este tipo de historias entra en juego, ahora, ¿sabes? Como pasa en muchos casos, la numerología, ¿no? De que todo el mundo empieza a hacer Efectivamente. cábalas y ver coincidencias. Yo no sé, tú estarás pendiente, Félix. Si yo veo que se está liando mucho, tú me lo comentas, porque es eso, que es un caso No, bastante débil, tranquila, ¿no? tranquila, Va bien la tranquila. cosa, va bien la Sí, cosa, ¿no? no, a ver, yo tengo el temor de que tu gato empiece a arañar la puerta y la eche abajo, ¿sabes? No, yo lo que puedo hacer lo puedo guardar, la No, llave. pero a ver, pero si le abres y entra, ¿qué pasa? ¿Se te sube encima o algo? ¿Qué? Bueno, aquí es una locura, no se va a subir, claro. Vale, Enseguida vale, vale. un Yo cuando tenía gata, mi gata estaba bien educada, no se subía a ningún sitio. Pero Bueno, bueno. el mío está en proceso todavía, Feli. Ah, vale. Es verdad que es Es jovencito. un buen gato, lo que pasa es que como Vale, es venga, seguimos, no te eso, preocupes. venga, vamos allá. Pues tiene que ver eso, se centra todas las investigaciones en Ali Allah, ¿no? Esto es uno de las teorías. ¿Qué pasa? Que sigue pasando el tiempo y pues nada, llega la fecha límite y ya Pietro, Orlandi y su familia pues piensan que su hermana va a aparecer en cualquier momento muerta, porque como no se consiguió liberar a Ali Allah, pues va a pasar esto, pero no, no pasa. No pasa eso, y de hecho muchos investigadores dicen que cuando hay un secuestro no suele haber una sola fecha, no sé si estás de acuerdo con eso, Félix, sino suele Claro, haber sí. más fechas, ¿no? Sí, hay una prueba de vida normalmente, en fin, no es una Claro, cosa tan. hay Yo pruebas creo, más. tiene toda la pinta de que eran unos oportunistas que estaban por ahí, algunos radicales en esa época de la OLP, o vete tú a saber, los que estaban y simplemente aprovecharon la coyuntura. Puede ser, no, y es verdad que me faltaba comentar eso, lo de las pruebas, sí recibieron cintas y demás, de hecho se pusieron en contacto para, como bien dices, ¿no? Para que se creyeran que estaban con Emanuela, hablaron con la televisión y dejaron varias pistas en distintas zonas de Roma, las cogían y una de ellas sí que la verdad que pone los pelos de punta y una cinta donde se escucha, ¿no? A Emanuela. Pues no, no muy bien, donde pone duele, ¿por qué me estás haciendo esto, ¿no? Claro, Imagínate pero los había. hermanos Claro. cómo se pueden sentir. Claro, lo que pasa es que ya te adelanto que seguramente en esa cinta posiblemente la voz no se escuchará nítida del todo y a lo mejor los familiares dijeron, pues a mí se me parece que puede ser esa. Pero claro, imagínate, los años 80 no se haría ningún peritaje de voz ni nada para ver si efectivamente era ella o no.
Pero bueno. Exactamente, tienes razón porque no se hizo en los años 80, pero más adelante, años después, sí se llevó a hacer esa prueba y lo Bueno. que demostró esa prueba es que no era la voz de Manuela, que coincidía más con una película, pues bueno, subida de tono, ¿no? Una película Claro, épica. seguramente. Pues sí, pues bueno, ¿qué pasa? Que de repente llega el silencio, ¿no? Ya no se habla. No se habla más de Manuela, ya no reciben llamadas. De hecho, la policía secreta lo que les aconseja a las familias es que ya a partir de ahora ellos no sean los encargados de recibir las llamadas, que lo que podían hacer es que fuera un abogado, ¿no? El que recibiera esas llamadas y las controlara. Ellos dicen que no pueden, no tienen ese dinero para hacerse cargo de todo lo que conlleva, ¿no? Que una persona les lleve el caso y reciba las llamadas, pero son ellos mismos los que al final se encargan de pagar todo, ¿no? De hacerse cargo para que la familia por lo menos en ese punto descanse un poco. Decir Todavía, que todavía había que, todavía había que darle las gracias a los polis por haber dicho, bueno, venga, lo vamos a encargar nosotros, menos mal, ¿no? sí, Se no, pero pasa. imagínate la paz en ese momento de la familia, ¿no? No recibir, yo es que ver el documental, Sí, ¿no? la paz o no, ya te digo, la paz o no, ¿eh? Porque te Claro, digo. también ver el documental, ¿no? Que lo vi, lo estaba viendo estos días. Y ver a Pietro, ¿no? Cómo mete la cinta en el cassette, ¿no? Y escucha a su hermana, ¿no? Qué horror, ¿no? El escuchar, ¿no? Y pensar que puede ser ella tu hermana, ¿no? Y Listo. fue así. A ver, que me está viendo un poco por las ramas, ¿no? Entonces, Nada, pasan los años y le dicen pasan los que se años y encargue un demás. abogado de controlar lo de las llamadas. ¿Qué pasa? Juan Pablo II vuelve a ser protagonista de nuevo. Él da un discurso, días, que eso me faltó decir, días después de la desaparición de Manuela, y ya ellos ya hablaban de que por favor liberaran a Emanuela Orlandi. O sea, que ellos ya sospechaban de un secuestro, algo también que llamó la atención a muchas personas, ¿no? Que ahí se demuestra que el Vaticano tenía más información. Y eso es lo que cree la familia Orlandi de lo que se dijo, ¿no? Desde un principio. Una de las cosas también que dio un poquito de paz en su momento, ya diremos el por qué después no, al padre y a la madre de Manuel Orlandi fue que recibieron una llamada donde se decía que el Juan Pablo II les iba a visitar a casa. Imagínate, ¿no? Que Claro. Juan Pablo II se hiciera eco y iba a ir a su casa, ¿no? A Claro, hacer es que al como fin, este al que, programa. al fin y al cabo el Papa es el jefe del Estado en el Vaticano y el Vaticano tampoco es un Estado con tantos habitantes como para que no se hiciera eco el hombre. Claro, Imagínate. no, aparte no solo eso, sino que es verdad que desaparecían en esa época muchas adolescentes. De hecho, me gustaría mencionar que meses antes desapareció también una chica de 15 años, Grinaldi, que tampoco desapareció justo meses antes también con 15 años y se desconoce. Lo que pasa es que no era del Vaticano, vivía fuera del Vaticano, ¿no? Era italiana también y desapareció y tampoco se sabe nada de ella, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como dices tú, un lugar pequeño, la Ciudad del Vaticano, era como un pueblecito, ¿no? Como comentaba, y nadie sospechaba que iba a pasar Ya, algo no tuvo tan. la misma repercusión, como pasa en muchos casos. Efectivamente. Pues seguimos hablando de teorías, porque ya después cambiamos de las organizaciones terroristas, ¿no? Hablamos de que en principio se relacionó con Alía Ya, después ya hablamos de la mafia italiana. La mafia italiana, ¿por qué? Porque hay un programa como lo hubo aquí en España, quién sabe dónde, ¿no? O sea, no sé si Sí, recuerdas sí, 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 sí. ese programa. Pues resulta que años después se ponen en contacto con una de las presentadoras y vincula a uno de los grandes mafiosos de la época que se llama Enrico De Pedi, una persona con mucho poder en Italia, tenía algo que ver, ¿no? ¿Y por qué lo nombro? Ahí hay una imagen, creo, donde Vamos aparece. para allá, a ver. Vamos allá. Teníamos aquí esta, que supongo que sería Esta este es la del cartel de cartel, búsqueda, ¿no? con otra imagen de Manuela Orlandi, donde empapelaron toda Roma, toda la Ciudad del Vaticano. Aquí vemos a Lía ya, que no lo habían puesto, ¿lo ves? Es Vale. que es la falta de costumbre, Félix, que Ah, no. no te preocupes, no te preocupes. O sea, este es el terrorista que fue detenido por intento de atentado al Papa. Efectivamente, Alía Aquí ya. está la visita del Papa a la familia, ¿no?
Efectivamente, ahí vemos a toda la familia junto a Juan Pablo II, que eso, creas o no, pues bueno, tranquilizó un poquito porque es la sensación de que no estaban solos, ¿no? Que por lo menos había una Eso ayuda, intención, eso sí, ayuda. por parte del Vaticano. Y aquí vemos la foto de Enrico de Pérez y al lado tenemos a su amante, conocida como su amante, Sabrina Mirlandi. Mira, a ver, Minerli, es que me tuve que aprender los nombres en italiano. Vale, sí. O sea, estos son los mafiosos a los que de repente, a través del programa de quién sabe dónde, versión Italia, de repente se relacionan con el caso, ¿por qué? Por el caso, ¿por qué? A ver, se relaciona gracias a esta mujer, a Sabrina Minerli, que al final lo que hace fue hablar para este programa. Pero no fue fácil porque fue esta presentadora la que intentó por todos los medios localizarlo. Decir que él falleció en 1989, fue asesinado. Incluso hubieron distintas llamadas donde dirigían a varias personas a una basílica, ¿no? La de San Antonio en Roma. Yo digo que sí, que estén muy pendientes porque son muchos datos, si a lo mejor me despisto de alguno, pues me lo digan. ¿Y qué pasa? Que esta presentadora se dirigió directamente a esa basílica, a la zona de donde están las criptas y demás, donde están las personas enterradas. ¿Y cuál es su sorpresa? Cuando ve la tumba de Enrico de Pérez. ¿Y por qué? Porque todos saben que estaba muy vinculado al Vaticano. ¿Qué pasa? Que esta mujer sigue la pista y localiza a Sabina Minerli. La localiza, le cuesta un poquito, incluso donde se dirige al principio le comentan que no, que no vive ahí, y ella, como buena investigadora que es, se quedó esperando. Empezó a mirar distintos portales y en los distintos pisos a ver si encontraba el nombre de esta mujer y no la encuentra hasta que, no sé por qué, no sé si a veces es cosa de que la intuición toca en en una de las puertas y le abre. Y entonces le pregunta si es ella. Y al principio, antes de decir que sí, pues lo típico, ¿no? La empieza a cachear y demás por si lleva algún micrófono. La presentadora se presenta como que es presentadora de quién sabe dónde y le dice, Sabrina, que se ve que tenía muchas ganas de hablar, tú imagínate. Esto fue muchos años después. No sé si fue, no tengo el dato ahora porque lo tenía por aquí apuntado y no lo encuentro, pero fueron muchos años después cuando vuelve a hablarse del caso, ¿no? Gracias a estas llamadas que como que no quieren dejar dormir, y todas estas llamadas vienen sobre todo cuando fallece Juan Pablo II, ¿sabes? Empieza otra vez como a volverse a hablar del caso. Ella entra y es decir que fueron un año de conversaciones con Sabina, imagínate, con la amante de Enrique de Pedi. El Y mafioso. ahí un mafioso que ya veremos que está vinculado, pero totalmente, ¿no? Con el caso según cuenta Sabina. Yo que estoy todavía diciendo, bueno, a ver si le encontramos la vinculación, o sea, Pues la a ver si vinculación pillamos es, eso. pues, que Sabrina, lo que cuenta esta presentadora es que la noche misma de la desaparición de Emanuela, llega un coche, ella está con Enrique de Pedi, decir que ella lo conoció en su momento y demás, incluso no sabía que era un mafioso, se enteró por el periódico. Resulta que llega otro coche y dentro del coche hay una chica. Hay una chica. Y entonces, ¿qué le pide Enrique de Pedi a Sabrina? Que por favor lleve a esa chica a casa de sus padres, que era una zona apartada, una zona, unas casas unifamiliares donde ella podía estar tranquila. Y efectivamente, bueno, tú, como dice en el reportaje, en el documental, el amor es ciego, ¿no? Y ella acepta, bueno, la lleva, no sospecha nada, o es lo que dice ella. Y se la lleva a casa de sus padres. Allí le espera una persona, una mujer, Adelaida, como lo de Hailey. Y entonces, lo que cuenta ella es que encierra a esa chica en una de las habitaciones y lo más que le sufre y lo más que siente ella es que escuchaba a esta persona, ¿no? Pues quejarse mucho. Y la presentadora le pregunta si estaba encerrada en la habitación o no. Y ella, Sabrina, le dice que sí. O sea, que tenían a esta chica encerrada en una habitación y Adela se encargaba de alimentarla,
le cortaron el pelo, según nos comentó Sabrina, a esta chica. Y la Sí. tenían pues con, cree que drogada, porque cada dos por tres la llevaban pastillas para que estuviera tranquila, según esta mujer Adelaida. O sea que ahí vemos Y que ella reconoció que identificó visualmente que era ella, o sea, estaba todavía, segura que era Manuela o que era una chica todavía cualquiera. no, ¿sabes? No, pero ya después empezó a sospechar. Al Vale. principio no, pero después, de hecho, cuando se da cuenta de que es ella, dice, ¿en qué lío me has metido? ¿No? Porque no solo quedó eso ahí, llega a pasar los días y le piden otro favor, le piden el favor de que se salga de ahí y la lleven a otro lugar. Y al otro lugar fue la propia Sabrina que la lleva a otro lugar, fuera. ¿Y dónde va? ¿Dónde lleva Sabrina a Emanuela? Ella la reconoció. La lleva dentro del Vaticano. Enrique de Pedi le dice que la tiene que ir acerca dentro del Vaticano, que allí habrá una persona con un coche oficial del Vaticano que la va a recoger. Eso es todo supuestamente lo que comenta Sabrina, ¿no? Y Después de que ella. ha muerto el tipo, ¿no? Después de que ha muerto el tipo. No, él todavía estaba vivo. Todavía estaba Sí, vivo. pero Cuando pasa todo esto. le cuenta la historia a la periodista después de que Ya, él ha cuando ya muerto. estaba, efectivamente, esto ya pasa los años. De hecho, quien ha Listo, visto el sí. documental está irreconocible. Ya me imagino que no ha hablado antes por miedo, pero también hay personas, que tú lo sabes también, Félix, que hay un momento dado que necesitan hablar, ¿no? Quitar Sí, 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 sí. ese remordimiento, ¿no? Y esta Sí, lo mujer. que pasa es que también te digo una cosa, Carmen. No sé, pero siempre pasaba cuando había un reportero de quién sabe dónde, ¿sabes? Sí, En fin, sí. qué facilidad tendrían. Pero Pues bueno, la verdad total. que sí, la verdad que sí. Bueno, pero imagínate un año, como dice, un año entrevistando De a esta conversaciones. mujer. Y lo que dice la presentadora es que, claro, siguió un año con ella porque muchos de los datos que ella le comentaba cuadraban. Es decir, que lo que decía tenía su razón de ser, ¿no? Entonces, bueno, pues fue así. Ella cuenta que cuando trasladaba a Emanuela al Vaticano para encontrarse con esta persona, le preguntó en varias ocasiones, ¿no? Incluso pensó en liberarla, pero que no la vio en condiciones para, mira tú, no la vio en condiciones para soltar, ¿no? Para dejarla libre. Mira, que no podía haber hecho muchas cosas, ¿no? Como llevar a la policía y hubiera acabado, si fue así realmente, a acabar con el sufrimiento de esa familia, ¿no? Cuando llegó, ¿quién se encontró allí? Se encontró una persona vinculada al Vaticano, es decir, con su bata, ¿no? Lo típico que los sacerdotes, yo no sé, del Vaticano, Sí, ¿no? el Con algo. monje o lo que sea, sí. Sí, y nada, la dejó allí y se marchó. Y ahí acaba la historia de Sabrina en este caso, ¿no? Muy Así bien. que ahí queda la historia esta del No tema dio de. más datos, no consiguieron identificar, ella no acompañó a nadie al lugar del Vaticano donde había dejado Nada, lo el que se niño, muestra. no le pasaron fotografías de diferentes monjes que hubiera allí a ver si reconocía alguno, nada. Nada, eso no se cuenta, por lo menos Vale, en el listo. documental no se cuenta nada, y ya lo único que da esa descripción, Ya se pero me van ocurriendo cosas ahí para que tiene. le Ya se me van ocurriendo cosas para que le preguntemos al hermano si alguna vez consigues que hablar con él. Efectivamente, lo vamos a seguir intentando, a ver si mi italiano busca alguna persona que me pueda ayudar, ¿no? A la hora de No hay poder. problema, eso te lo consigo yo en un abrir y cerrar las de ojos. Venga. No, y de bueno, pues estas son varias teorías. Aquí vemos cuando falleció Enrique de Pedi, un accidente, bueno, que lo asesinan realmente, y que está internado pues en esa basílica. Imagínate el poder, ¿no? Que tenía este hombre para estar enterrado ahí. Era muy poderoso, era una persona muy conocida, y de hecho es de las que la persona que dice la frase que comenté al principio, la de que esto es una lucha de poder. Al final, ¿no? Y se lo dice, es la frase que le dice a Sabrina cuando ella se enfada y le dice, ¿en qué lío me has metido? Y más medida, pues esto es una lucha de poder. Sí, aquí vemos a Sabrina, más jovencita, porque si han visto el vídeo se le ve bastante desmejorada. Yo imagino que también, pues bueno, ese remordimiento, si fue así, lo que ella cuenta, si fue real, tiene que estar acompañando todavía, ¿no? Vale. ¿Y?
Mira, aquí esto todavía queda mucho para llegar aquí, pero esto Vale, fue, pues volvemos aquí. pero podemos, porque esto fue en el 2018 cuando encuentran, cuando están las reformas y demás, y encuentran una serie de tumbas allí en el Vaticano. E intentan, pues lo típico, ¿no? Analizan unos restos y demás, a ver si son, coinciden con Emanuela y se dan cuenta de que no. Seguimos hablando de Y Pablo estas tumbas, VI. perdona, Carmen, estas tumbas del Vaticano, ¿qué se supo que eran? ¿Eran tumbas de carácter arqueológico? ¿Eran cuerpos de jóvenes? ¿Hubo algún dato antropológico al respecto o ninguno? No, yo creo que me centré. Eso fue la renovación de un sótano, ¿no? Vale, vale, La Embajada de Italia, en el Vaticano. vale. Y encuentran restos óseos humanos. Esto se lo tengo apuntadito por aquí. Toma ya. Es lo único que indican, que encuentran restos óseos humanos, que pueden ser, bueno, imagínate de que. No, habrán también muchas teorías de qué La de la puede Edad Media, ¿no? Habría que ser. ver. Pero bueno, interesante, interesante. Lo que está claro es que el ADN no casa con la No, chica ellos desaparecida. hicieron pruebas, lógicamente, para ver si alguna coincidía de esos restos óseos con Emanuela y no pertenecía ninguno a Emanuela. Así que todavía sigue, pues imagínate, pues esa esperanza por parte de la familia, ¿no? Todavía ellos creen, bueno, no se sabe, ¿sabes? Por lo menos el hecho de que todavía puede parecer que su hermana pues, puede estar ahí, no sé. No sé qué pensarán o que si están escribiéndote. Sí, Alguno de los. luego miraremos y tal. ¿Querías tocar alguna otra parte de la investigación? ¿Cómo está en la actualidad? En fin, Sí. no sé. Bueno, la actualidad sigue, que siguen investigando. La policía no está. No se ha dormido gracias a casos como el que comentaba, ¿no? El de Sabrina. Después apareció otra persona que quería llegar también, quién sabe dónde, que decía que era el americano, que también dio pruebas, ¿no? De que. De hecho, comentó, hizo una llamada de que fueran a unos estudios cinematográficos que allí iban a encontrar pues, una pista y que encuentran pues, la flauta de Emanuela, ¿Ah, ¿no? sí? Efectiva, sí, la encuentran. Entonces, claro, empiezan a investigar si efectivamente era la flauta que en aquel momento llevaba Emanuela o no. ¿Qué pasa? Que según los hermanos sí, porque tenía incluso el propio desgaste y todo de Manuela. ¿Qué pasa? Que apareció este personaje que fue protagonista desde el principio, el americano. El americano tenía toda la pinta de lo que buscaba era protagonismo. Empezó a dar datos y demás y solicita al hermano hacer un cara a cara. Y Pietro Landi pues dice que sí, cualquier cosa con intentar encontrar a su hermana. Vale. Y fue fácil, según cuenta Pietro, y cuando vemos la entrevista, ¿no? Había una cosa que la hermana les comentó, ¿no? Y que solamente sabía el americano y la familia, no se lo habían dicho a nadie. Entonces, lo dice en antena, ¿no? Y el americano pues, se queda con esa duda, si sí, había dado muchos datos que podía haber averiguado por otra vía. Pero ese dato no lo sabía. Incluso dice, bueno, ¿usted se acuerda, dirigiéndose a Pietro, de lo que hizo hace 20 años? No, pero entonces Pietro Landi, el hermano de Manuela, dice, bueno, hay cosas que es difícil que se olviden. Y era Claro, un pero el americano al final, quiero decir, al americano ¿quién era? ¿Era un pitonizo o quién El era? americano al final era una persona que no era el que apareció al principio en las llamadas de teléfono, ¿no? Al que hacían llamar el americano, sino era una persona que ya incluso había sido denunciado en varias ocasiones por estar involucrado en casos de menores y demás y asesinatos, y era una persona que buscaba protagonismo. Simplemente se queda ahí, una Uno de persona que los lo que aprovechó yo llamo los espontáneos. espontáneo, que aprovechó el tirón para aparecer en televisión. ¿Qué pasa con Emanuel Orlandi? Que siguen las teorías y todo se centra, todo esto, todo se centra, es que yo lo decía, que es un tema muy denso, en el tema de la mafia y el Vaticano. Es decir, por eso nombraba al principio la visita que hizo Juan Pablo II a Polonia y demás, porque había un banco en el Vaticano donde se supone, presuntamente, se blanqueaba dinero. Y ahí está involucrado el Vaticano y la mafia. Y ese banco lo llevaba una persona que se llamaba, porque ya no está entre nosotros, Roberto Calvi.
por no estar entre nosotros, porque supuestamente en un principio se pensó que se había quitado la vida, pero al final se demostró que no, que es lo más probable es que tuviera que ver la mafia italiana para mandar un mensaje al Vaticano. ¿Por qué la mafia quería enviar un mensaje al Vaticano? Porque se blanqueaba dinero. Supuestamente se blanqueaba dinero. Hay un personaje que también aparece junto a Ernesto de Pedi, junto a Sabrina, junto al americano, que se llama, que lo tengo por aquí, a ver, bueno, era un funcionario del Vaticano. ¿Qué pasa con ese funcionario? Que tenía mucho contacto con Juan Pablo II y que era la manera, que tenía la manera de blanquear dinero, era desplazar dinero de ese banco al Banco del Vaticano. Y así era como una manera de que allí no había tantos controles como los había en el otro banco. De hecho, una de las cosas que pasó fue que cuando entró una persona al poder, lo típico, ¿no? Un policía nuevo, ¿no? Otra persona que se dedicaba a investigar, descubrió que algo pasaba en ese banco y que hizo Roberto Carlos, se supone, salir huyendo, porque se perdió totalmente. Se perdió mucho dinero, entró en bancarrota. Imagínate, se manejaba el Vale, dinero del pero Vaticano pero de la ¿cuál es mafia. la, quiero decir, cuál es la conexión entre esa investigación de blanqueo de capitales en el Vaticano, que seguro que lo habrá habido, como Sí. todos los pequeños estados se han dedicado consciente o inconscientemente a blanquear dinero, eso está clarísimo. Pero Claro, quiero pero ¿qué decir, ¿en qué pasó? momento se enlaza la historia con la historia de Manuela? Pues aquí, a la teoría, una de las teorías es que una de las maneras que tenía el Vaticano de blanquear dinero era dándole el dinero a raíz de lo que comentó este hombre, de lo de las profecías y demás, de pasar ese dinero a un partido comunista que había allá, ¿no? En Polonia, que se llama Solidaridad, Vale, sí. ¿no? Entonces ellos le mandaban ese dinero, un dinero que realmente tenía que ser invertido pues en las personas que vivían en el Vaticano, en las personas que estaban involucradas, Vale. en que todo funcionara. Pues ¿qué pasa? Que en la mafia se hizo eco de esto. Entonces lo que se comenta, la teoría que hay es que la mafia secuestró a Emanuela, una niña, una adolescente que vivía en el Banco de la Mafia, Para para presionar al mandar. Vaticano. Efectivamente. ¿Qué pasó a Roberto Cavi? Porque dice que también estaba relacionado la mafia con la muerte de Roberto Cavi, porque apareció debajo de un puente, ahorcado, se supone que era un suicidio, pero investigaron y se dieron cuenta de que no, que llevaba dinero encima y demás, y se quitó la vida, en este caso no, lo mataron, por las investigaciones posteriores, en un puente con un nombre vinculado al Vaticano. Es como la lucha de poder, ¿no? Hay un mensaje, se supone, que quería enviar la mafia al Vaticano a raíz de ese blanqueo de Vale, dinero. es la otra teoría. Visto. Entonces, yo creo que la clave, bueno, que se dice que todo es una lucha de poder entre el Vaticano y la mafia italiana. Unas preguntas que me van surgiendo. ¿La flauta al final se intentó analizar a ver si había ADN de la chica o algo? ¿O solo se dijo Lo eso? que se comenta es que era su flauta. Se confirma Que que los familiares creen que era la flauta de ella. sí. Pero, ¿hubo alguna prueba irrefutable que efectivamente se tratara de la flauta de ella? No, que yo tengo conocimiento, no. Si alguna de las personas que están ahí al otro Ah, lado no, tiene algún es por si conocimiento. aparecía en el documental, no sé, por si No, aparecía algo en el documental o sale algo así. como que, claro, aparece y la familia pues dicen que sí es, pero no hay ninguna prueba. Bueno, me imagino que sí, que la tendrán que Vale. haber dado, ¿verdad, Félix? Porque es que si no, es verdad que son cosas curiosas, ¿no? Lo pasé como ese estuvo, son los años que era, aunque ya esa fue encontrada a posteriori, ¿sí? Ok, Y vale, así. siendo 11 personas conectadas en directo, simplemente me permito recordaros que hay varias maneras de contribuir a los contenidos del canal. Los tenéis todos en la descripción del vídeo. Recordaros también que tenéis tanto el Bizum como el GoFundMe, que lo tenéis también como publicaciones fijadas en el chat, que están activas las opciones de chat, super chat y super sticker, incluso si estáis viendo este vídeo en diferido. Y nada, simplemente bueno, en breve pasamos si queréis en nada a preguntas que queráis formularnos o comentarios que queráis hacer, etcétera. No sé si querías añadir algo más, porque he visto que son las
las 10 diapositivas. ¿Había alguna teoría, alguna cosa más que querías añadir? Bueno, la teoría al final, lo que comentábamos al principio, todo al final lleva al Vaticano. Entonces, un apunte, que es verdad que lo comenté al principio, lo del padre, ¿no? Un funcionario que vivía, incluso su familia, siempre ha estado vinculada al Vaticano, sirviendo al Vaticano. Cuando murió, que fue en el 2004, el pobre, sin saber el desenlace del final de su hija, ¿no? Dijo que el Vaticano le había fallado, ¿no? Es decir, claro, que también él tenía esas sospechas de que el Vaticano sabe más de lo que dice, ¿no? Y cuando falleció Juan Pablo II, lo que pensó mucha gente es que iba a morir ese secreto con él, pero no, fue a raíz de que falleció él cuando empezó otra vez a sacarse a la luz este tema por las personas que, como ven, empezaron a ser protagonistas. O sea, que es un caso que para mí me parece de novela, ¿no? De, no sé. Sería interesante saber si a fecha de hoy, yo supongo que sí, el ADN de los familiares de Manuela supongo que estará en alguna base de datos que entiendo yo que tendrá Italia, como la tenemos nosotros también. Supongo que alguien habrá tenido la brillante idea de meter el ADN en la base de datos que en los 80 no existía, igual que aquí hasta finales de los 90 tampoco existía. Pero bueno, son cosillas interesantes que si alguna vez conseguimos dar con el hermano sería guay, ¿no? Saber un poco más de yo ese lo tema, que pero en estos casos lo que siempre se pide, ¿no? Y lo que pidió él al final del documental es que por favor, si alguien tiene algún tipo de información, da igual la que sea, pues que informe, ¿no? Que bueno, también una de las cosas que, es que son tantas cosas, Feli, una de las cosas que sale en el documental, que a mí se me partió el alma cuando lo vi, fue cuando dicen que quizás su hermana estaba recluida, ¿no? A punto de ser hecha, no sé si se dice nobrisa, no sé, bueno, para ser monja, se puede decir. Había una persona que encajaba mucho con Emanuela, ¿no? Pues ellos cogen un avión, se dirigen hasta creo que fue Luxemburgo, si no me equivoco. Imagínate, ¿no? Las hermanas se quedaron en casa y fue Pietro, fue su madre y el padre, y pensaban, ¿no? Tenían la esperanza de que a lo mejor le habían lavado el cerebro, que a lo mejor con todas las drogas que le pudieron dar en su momento, siempre, sí, era ella, y cuando la madre entró, solamente le bastó unos segundos al hermano, vale, voy a hacer a mi hija, para darse cuenta de que no era su hermano. O sea que, en fin, en estos casos, pues, Dios mío, ¿sabes? Que dices tú, por favor, ¿no? El por lo menos saber el que le pasó a su hermana. Tremendo. Bueno, pues si quieres vamos a responder alguna pregunta o resaltar algún comentario de la gente que está conectada. Sí. Vamos a ver. Que digan algo. Aunque hayan parecido. Dice Nati, nos pregunta, dice, ¿la amante fue investigada? ¿Estuvo detenida? Eso no se refleja, no. Directamente se le tomó testimonio y lo que se piensa es que, bueno, que tenía mucha información, pero que en ningún momento se le relacionó con el caso. Es decir, se recogió ese testimonio, pero en ningún momento la vieron como culpable, porque claro, el caso de Manuela está ahí en el aire todavía. Ya. No se sabe si incluso Enrico de Pedis estaba involucrado en su secuestro. Es que esa es la pena, ¿no? Que no hay ninguna prueba que los inculpen, ¿no? Es decir, ya lo comenta, sí, coincide mucho de lo que se dice, pero no hay pruebas que demuestren que efectivamente eso sucedió así. Listo. Luego comenta Elisa o pregunta que si la flauta, que si el americano en algún momento contó cómo llegó la flauta a su poder o cómo supo él de la existencia de la flauta. Que no me quedó claro si la encontraron en un sitio o la tenía el americano. Se supone de que reciben una llamada y esta persona dice dónde está, pero no trasciende nada más. No trasciende si al final la puso él o no. Yo me da la sensación de que él, al final, buscando protagonismo, le llegó esa información y la dio a conocer, pero no dio más datos. Es decir, una persona, como decían, muy narcisista, una persona muy complicada, que incluso, bueno, de psiquiátrico directamente. Te entiendo. Luego miraremos a ver ahí si aparece. ¿En el documental aparece el pavo? Sí, se aparece. Se aparece, bueno, se le ve. De hecho, si lo puedes poner después, ya simplemente
lo que comenta, ¿no? Se le nota ese aire de grandeza. Era, lo comenta Pietro Orlandi, el hermano, un aire de grandeza, una persona muy prepotente, ¿no? Una persona con la que iba y tenías que ir con pies de plomo, y él fue con pies de plomo, aunque tenía ganas de decirle de todo, para que él hablara, y si tenía algún dato sobre su hermana, se lo comentara, pero se dio cuenta enseguida de que no tenía ningún dato de su hermana, que simplemente era porque había recopilado información y quería ser protagonista. Vale, vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Mila comenta aquí que le da más credibilidad a Sabrina que al americano. Sí, efectivamente, fue un año de conversaciones. La periodista, como bien comentábamos al principio, hubo detalles que comprobó y coincidían perfectamente con lo que comentaba Sabrina. Vale, comenta aquí también Mila que llamó mucho la atención que cuando todavía no se contemplaba la posibilidad de la muerte de Manuela, el Papa en una de sus homilías dominicales pidió por el alma de ella. Sí, es que eso es lo que a los investigadores les hizo dudar, ¿no? El hecho de por qué ya Juan Pablo II menciona en ese discurso que da de que por favor aquellas personas que tienen a Emanuela que la dejen volver a su casa, ¿no? Entonces siempre se ha dicho por ello que Juan Pablo II y el entorno de él sabían más de la cuenta, De lo que contaban. efectivamente. A ver, ¿alguna otra pregunta, chicos? Yo estoy convencida de que algo se me quedará por el camino, pero yo invito a que vean el documental, que está bastante interesante, que donde se muestran muchos datos, pero claro, que al final, cuando lo terminas de ver, esto no, que estoy, no estoy gritando al sexto sentido ni nada por el Ver, aparte estilo. que. Claro, pero supongo que el documental estará también muy bien realizado para que el espectador se quede ahí con la idea Sí, de que hay sí. un súper misterio alrededor. En lo que está claro que a día de hoy la policía sigue investigando, el hermano está. Incluso por su cuenta también buscando la manera de conocer más detalles sobre el caso y que las sospechas, pues ellos sospechan, ¿no? De que el Vaticano sabe el desenlace, ¿no? De, o lo que pasó realmente con su hermana. Pero Vale, son como especulaciones. gracias por la super etiqueta, Lisa, que nos ha hecho una super etiqueta de 5 euros. Gracias. Yo te digo Gracias. la verdad, vamos a ver. ¿Yo cómo enfocaría ese caso? Por los datos que me has contado. Sí. Primero tendría que tener el dato seguro de desde dónde llamó la chica. Eso es básico. Mira, tengo aquí que dicen, eso sí lo tenía apuntadito aquí, Félix, perdona, que Manuel creen que fue vista por última vez cerca de la parada de autobús de guagua en la Piazza Sana en Roma, en una plaza que, ubicada en Roma. Claro, habría que estudiar. Yo te voy a decir mi teoría. Mi teoría, por los datos ahí me quedan y por la experiencia, es que normalmente en estas cosas la explicación más sencilla suele ser la más corriente. O sea, yo creo que seguramente fue de verdad lo que la niña contó por teléfono, pero seguramente era un pederasta, un pedófilo o alguien que quería engañarla, como pasa en muchas ocasiones, con ese cuento. Y pues se propasó y acabó con la vida de la niña. Y vete tú a saber lo que hizo con el cuerpo. ¿Qué sería lo básico? Poder averiguar, que vete tú a saber cómo eran los archivos en Roma en esa época, pedófilos que actuaran con ese modus operandi y que rondaran la zona circundante, pues donde la chica trabajaba, bueno, perdón, donde cogía la guagua, donde las clases a donde iba, en fin, porque está claro que el tipo tuvo que, a ver, tuvo que ser lo suficientemente convincente como para que ella se creyera que la oferta era real. Pero vamos, te puedo decir que en el caso de Malén Zoe Ortiz, la chica que desapareció en Mallorca, leyendo las actuaciones del otro día, uno de los sospechosos fundamentales era un tipo que se acercaba a las niñas con ese cuento, que era fotógrafo y que él trabajaba organizando grandes festivales en Palma, en Mallorca y no sé dónde, y era la manera del tipo de acercarse a las niñas de esto de 15 años, de 14 años y tal. Y por ahí intentar ver si alguien pululaba en aquella zona con ese tipo de antecedentes y demás. Mira, Y luego que suene la trompeta y que aparezca un cadáver cuyo ADN coincida con el de Manuela, claro. tiene su lógica. ¿Por qué? Porque también lo que comentábamos al principio, desaparecían muchas niñas, Claro. chicas, adolescentes, pero la casualidad que meses antes también desapareció Grinaldi, esta adolescente de 15 años, la misma edad, que tampoco ha llegado a aparecer. Claro, pero supongo que desapariciones de esas, igual que las había en España, en Roma había a la patada. O sea, quiero decir, y en Italia en general. Entonces, claro, hay que circunscribir, pues eso, un modus operandi parecido,
denuncias, pero claro, tú imagínate, esos archivos ni estarán informatizados, eso serían investigaciones que se archivaban a mano, que vete tú a saber si todavía existen, de gente detenida o de denuncias que se hayan puesto de algún intento fallido, ¿no? De que alguien haya ido por ahí contando que había pasado esto, y es buscar una aguja en un pajar, ¿sabes? Es que es muy delicado porque se habla eso de teoría, lo que habíamos comentado, organizaciones terroristas, la mafia, hasta incluso profecías y demás, pero es que lo que comentas, ¿no? El tema de que el tema de Abón, también después es verdad que me faltó dar ese detalle, se comenta que en la zona donde se supone que vieron a Manuela, ¿no? Porque hicieron muchas llamadas y muchas personas dieron datos, la vieron con un hombre alto, de unos 35 o 40 años, un 80 de estatura, con un BMW verde. Esos son datos que también recogió la policía de una de las llamadas que recibió la familia Orlando. Bien. De todas maneras, ya te digo yo que en todos los casos, en 23 años que llevo ejerciendo, no he tenido ni un solo caso desaparecido donde una llamada o un contacto de alguien o un avistamiento haya servido para nada. O sea, yo te digo, menos en un caso, pero era un asesinato, no era una desaparición, que ahí sí se vio que efectivamente el tipo contaba la verdad y tal. El resto, o sea, es que al final tú imagínate, encima, sobre todo como son los italianos, que les gusta el salseo, con todos mis respetos. Y yo recuerdo que además en una ocasión vi el programa Quién Sabe Dónde de España, cuando volvieron a ponerlo en funcionamiento, conectando con Quién Sabe Dónde de Italia, y yo cuando vi cómo funcionaba, con todos mis respetos a la Fundación QSD, cuando vi cómo funcionaba Italia, el Quién Sabe Dónde, dije, madre mía que hemos vuelto a los años 90 en España. O sea, llamaría una cantidad de ingente de personas que incluso habría alguien que seguramente vio algo parecido. Pero vete a claro, es que es un tema complicado, que puede resumirse todo a lo que comentas, que sería a lo mejor lo más lógico, ¿no? Y dejarse de tanta mafia y demás. Pero mira, yo sabía que se me quedaba algo, Feli, importante también. Hay una amiga de Manuela que, como le pasa a Sabrina, también tiene muchos remordimientos. ¿Y qué pasa? Que lo que comenta esta amiga vuelve otra vez a meter al Vaticano por medio. ¿Qué comenta esta amiga de Manuela? Que Manuela le contó días antes de que había una persona dentro del Vaticano que le había hecho alguna insinuación y que ella se sentía mal por ello y no sabía qué hacer. Y entonces esta amiga se sintió fatal y cree que si ella hubiera contado lo que le dijo su amiga, pues su amiga estaría ahora mismo con todos nosotros. Viva en el sentido de estar, no haber desaparecido. Para terminar y respondiendo a la pregunta de Ángeles, te traslado yo la pregunta un poco más abierta. ¿Tú cuál sería tu teoría? ¿Tú qué crees que es lo que hay? ¿Hay algo de verdad en alguna de las teorías que has esposado, como si pudo haber sido asesinada para chantajear al Vaticano o no? ¿O qué opinas tú? Desde el punto de vista de una persona que ha estado documentándose sobre el caso. Bueno, pues después de mirar, leer mucho, hacerme varios guiones, decir, Dios mío, ¿por dónde voy? ¿No? Porque es algo muy delicado también, ¿no? Pues mira, yo la teoría mía es de que el Vaticano sí sabe más de lo que dice, ¿no? Y sí me cuadra un poco el tema del tema económico. Creo que se le fue de las manos, creo que quisieron dar un aviso al Vaticano y se le fue de las manos. Ya saber el desenlace de Manuela, no me gustaría dar ningún tipo de desenlace trágico, ¿no? Porque como sabemos, todavía hay personas que tienen esa esperanza, quieren, ¿no?, conocer un poco más, pero yo pienso desde mi punto de vista que sí, que me cuadra. Cuando oigo hablar del blanqueo de dinero y demás, de esa fuerza, esa lucha de poder, a mí me da la sensación de que algo salió mal, de que querían dar un aviso y que al final se le fue de la mano. Pero sí, el tema económico tiene muchas coincidencias, tiene mucho que ver. Está Sabrina por medio, ¿no?, que con tantos detalles. Está Enrique de Pedis, que está enterrado, ¿no? Se nota que es una persona que hizo muchos favores al Vaticano, encerrado en un suelo sagrado, ¿no?, en una basílica, ¿no? Imagínate, ¿no?, un mafioso. Y me da que sí, después está lo de esta chica, ¿no?, de Manuela. Se habla también de tráfico de personas y demás. Se habla también del tema de que... Es que se habla de muchas cosas, pero a mí me cuadra mucho el tema de la relación de la mafia con el Vaticano. Bueno... ¿Cuál será la tuya o la de las personas? No, yo, a ver, por lo que me has contado por ahora, también te digo una cosa, que al final estas cosas pasan lo de siempre, que...
opinar es fácil dentro de un margen de conocimientos muy parcial, ¿sabes? Bueno, ojalá me hubiese encantado ver el expediente del caso este, que también habrá que ver cómo se hacía en Italia una investigación de este tipo en los años 80. O sea, que si yo las he visto en España y es para tirarte de los pelos, pues imagínate cómo será en Roma la investigación de una desaparición de una niña de 15 años. No, y gracias que la familia ha estado a piñón, ¿no? Sin olvidarse de Manuela, lógicamente, y buscando la manera de que salga, ¿no?, a la luz lo que pasó realmente, porque ellos, mira, Pietro, su vida es esa, ¿no?, investigar sobre el caso. Uh-huh. Y esperemos que en un momento dado, pues por fin conozcamos lo que le pasó realmente. Bien. Bueno, pues no te robamos más tiempo, que es domingo. Carmen, ha sido estupendo tenerte aquí. Se te ve muy bien preparada, así que ya te pido que vayas eligiendo otro tema para tratarlo en otro domingo, que seguramente que podremos tratar algún otro tema. Y nada, yo qué sé, y el gato ha dejado de maullar. Sí, pero ¿sabes? Hubo un momento que digo, Dios mío, estaba como concentrándome, lo escuchaba, digo, yo espero que no se estén dando cuenta, pero sí, y afortunadamente... Mira. No, aquí hemos tenido de todo. Hemos tenido gatos que saltan encima de la pantalla con micros, perros que empiezan a ladrar. En fin, menos un merlo, hemos tenido de todo, ¿sabes? Uf, pues nada, te lo agradezco. Agradezco la oportunidad. Es algo nuevo para mí. Ha sido un reto el estar aquí, porque como comentaste al principio, estoy acostumbrada a que no se me vea. Me siento mucho más cómoda y me siento mejor, pero ha sido un placer. Yo espero que lo hayan visto bien, que me hayan entendido y que les haya gustado el tema. Y es verdad que ahora me siento muy cómodo. Ahora sí que me siento... Bueno, sí, al final aquí estamos entre amigos. Pues nada, de nuevo, volví a poner, chicos, el link del canal de podcast de Carmen, ya sabéis, tal como somos. Y hay muchos temas muy interesantes, la verdad. He escuchado alguna cosa que otra y fue por lo que nos motivó también a contactar con ella en su momento, antes incluso de las jornadas. Así que nada, pues te vemos por aquí en cuanto se te ocurra otro tema. Venga, gracias y saludos a todos y a todas. Bueno, pues nada, me quedo para despedir a la gente. Gracias, Carmen. Chao. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el directo, el tema que hemos tratado. Me parece que ha sido de lo más interesante. Veremos el documental de Netflix, a ver qué tal podemos profundizar un poquito más en algunos de estos datos. Estaremos atentos a las redes sociales. Ya sabéis que tenéis a Pietro, al hermano de Manuela, también en Facebook, que hay mucha gente que le escribe, que contacta con él, pone publicaciones cada poco tiempo. Y bueno, como otros tantos casos de desaparecidos de España, pues están un poco olvidados, ¿no? Yo creo que hay muchos de estos casos que están un poco ahí en una especie de stand-by. Fijaos, qué curioso, ¿no? El sábado pasado, una de las razones por las que fui a Burgos era porque me tocaba a mí llevar la placa de uno de los desaparecidos, que precisamente es el desaparecido más antiguo de toda España, ¿vale? Albertito, desaparecido en Lanzarote, ¿no? Porque la familia no podía ir y me pidió que si yo podía ir en su nombre. Todos los años, Ucas Arrate lo que hace es que invita a familiares de desaparecidos para que se ponga una placa con el nombre del desaparecido en un árbol que tienen ellos en la casa que tienen allí. La verdad que fue un acto simbólico muy, muy bonito. Y bueno, yo tuve el, no sé si agradable o desagradable honor de poner la placa del desaparecido más antiguo de España, ¿vale? Estamos hablando de una desaparición de los años 80, si no me falla ahora la memoria. Y fijaos que nadie le había dicho a esa familia que podían poner su ADN en la base de datos de personas desaparecidas, ¿vale? Y hasta que no salimos en Cuarto Milenio hablando del tema, perdón, en Horizonte, y luego yo le escribí a la Guardia Civil, pues no se había hecho. Y una semana después la Guardia Civil ya estaba llamando a la hermana y a la madre y tomándoles la muestra de ADN, que ya la están procesando para meterla a la base de datos. O sea, imaginaos que de repente ahora salte una coincidencia con el ADN de unos huesos hallados, vete tú a saber dónde, en Lanzarote o en cualquier otro sitio, hace 20 años. Es decir, que por culpa de, no sé, una falta de dejadez de la administración... Y es más, me permito incluso llamar un poco, tirar un poco de las orejas a aquellas fundaciones o asociaciones que han tenido contacto con los familiares y que no se les ha ocurrido decirles eso, porque son básicos. O sea, si a mí me parece muy bien todo esto de las manifestaciones, las reuniones de familiares desaparecidos, todo eso está muy bien, asistencia psicológica y tal, pero hay cosas básicas que hay que hacer.
Bueno, pues ya están en la base de datos, ¿vale? Entonces, imaginaos la cantidad de gente que habrá desaparecida en los años 80 que los familiares ni saben que pueden pedir que les tomen la muestra de ADN y los metan en la base de datos que se creó posteriormente después. En fin, historias que pasan. Chicos, como siempre os digo, no desconectéis hasta que no termine el vídeo de cómo contribuir a mis redes sociales, que saldrá ahora a continuación. Os emplazo para que mañana, como siempre hacemos en los casos de Prometeo, el mañana lunes, hablaremos de alguna actualización en alguno de nuestros casos. Y nada, que paséis buena semana y que no olvidéis que la mejor manera de hacernos llegar que son interesantes estos temas es mediante la contribución a nuestro contenido en redes. Sin más, un abrazo a todos y no desconectéis hasta que no termine el vídeo. Hola amigos de la criminología y las ciencias forenses. Muchos de vosotros os estaréis preguntando cómo podéis apoyar mi contenido en redes. Pues bien, la primera forma es simplemente siguiéndome y suscribiéndoos a los diferentes perfiles que tengo. Estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Twitter, estamos hablando de TikTok, estamos hablando de Instagram, estamos hablando de Facebook, estamos hablando del canal de YouTube, del canal de Twitch, etc. Incluso LinkedIn. Lo segundo es, pues, por ejemplo, haciendo aportaciones. ¿Cómo podéis hacer las aportaciones? Pues la más rápida es mediante un Bizum a este número de teléfono que ahora estaréis viendo aquí, ¿vale? La segunda también es, por ejemplo, si tenéis Amazon Prime, os podéis suscribir a mi canal de Twitch. No solo seguirlo, sino suscribiros. De tal manera que a vosotros no os cuesta nada y a mí me van a dar 1 euro y pico para el canal al mes. Una cosa así aproximadamente. También he creado un enlace en Patreon, que os pondré por aquí y en la descripción de este vídeo también el link, donde podéis aportar todos los meses mensualmente. Creo que son pues 2 euros, una cosa así. Aparte, todos los que seáis Patreon, vais a aparecer en una pantalla final con vuestro nombre cada vez que termine uno de los vídeos, básicamente en YouTube y en Twitch. Estos son casi todos los métodos, aunque seguramente también conoceréis pues, la tienda online que tengo para productos de merchandising y camisetas. En fin, hay un montón de modos de apoyarme en esta lucha que llevo durante muchos años divulgando la criminología y las ciencias forenses y revisando casos sin resolver. También tenéis mis libros, por cierto. Os pondré en la descripción del vídeo varios links de compra a través de Amazon. Tenéis Postmortem, tenéis Qué pasó en Macastre, tenéis la matanza de los Alexander y otros muchos que van a seguir saliendo. Así que nada, daros las gracias por vuestro apoyo, pero es muy importante que hagáis ese tipo de contribuciones porque es la manera de que yo perciba que todo este trabajo que estoy realizando realmente merece la pena. Un abrazo.